un concierto realmente excepcional de música exquisita francesa, música barroca francesa, que es un homenaje a dos compositores muy importantes del Renacimiento y del Barroco, que son quizá los máximos representantes cada uno de su estilo, que es Corelli, que es el máximo representante del estilo italiano, violinista, y otro también compositor y violinista muy importante, que es Lully, que es el representante del estilo francés al servicio de la corte de Luis XIV, el famoso Luis XIV Rey Sol. Es un concierto un poco representativo del enfrentamiento que había en el barroco entre estos dos grandes estilos y naciones en lo que a música se refiere, que era el estilo francés y el estilo italiano. Los profesores de un estilo y de otro. Quanz, que era un flautista de la época, el maestro nada más y nada menos de Federico el Grande, de Prusia, dice textualmente que hay particularmente dos naciones que han adquirido mucho mérito en nuestro tiempo. Se trata de los italianos y de los franceses. Las otras naciones se han amoldado al gusto de estas dos y no han tratado más que de seguir en esto o en aquello a la una o a la otra y de adoptar aquello que más se les agradara. Como se ha llegado a que estas dos naciones se han elegido en jueces casi soberanos de buen gusto en la música, y como las otras naciones les han dejado hacer sin oponerse a ellas, han sido desde hace tiempo las legisladoras. Es un poco, si nos trasladamos al terreno del fútbol, lo que pasaría entre los partidarios del Barça y los partidarios del Madrid, para que nos hagamos una idea, ¿no? Vamos a poner un pequeño ejemplo musical de cómo es un estilo y cómo es otro. El compositor francés Marine Mercier señala que los italianos representan tanto como pueden las pasiones y los sentimientos de su alma y espíritu, mientras que nuestros franceses se contentan con acariciar el oído. Vamos a escuchar ahora un ejemplo de esta música francesa, de esta música italiana que es más exuberante, más pasional, en la que a menudo hay, como dicen los compositores, ásperos y brincos. Un extracto de una sonata de Corelli. Bien. Ahora escucharemos un trocito de una melodía italiana que es más amable, más natural, acaricia más el oído, más conservadora. Bien, es un extracto de un compositor que también trabajaba para la corte de Luis XIV que se llama Jacques Marie Odeter. Siempre veis en esta música francesa llena de pequeños ornamentos. Os voy a explicar ahora un poquito lo que es la música que vamos a escuchar ahora. Os he dicho bienvenidos al Parnaso. Bien, François Couperin, que es el compositor francés de estas dos obras que vamos a escuchar, era más partidario de que ambos estilos eran interesantes y que tenían tanto como algunas cosas buenas que había que explotar. Era clavecinista y organista y músico de cámara de la Cámara del Rey. No hace ni más ni menos que en Francia, que eran los jugadores muy defensores del estilo francés, hacer unas apoteosis dedicadas tanto al compositor, el más famoso del estilo italiano, que era Corelli, que se tocaba en toda Europa, y de Lully, que era el máximo exponente de la música francesa, y hacer unas apoteosis. ¿Esto qué es? Pues las apoteosis era una ceremonia por la cual a un hombre mortal se elevaba a la categoría de Dios. O sea, coge a esos dos compositores violinistas y los lleva a la categoría de dioses. Y van al Parnaso, el
Parnaso, este es el lugar donde es un monte que está en Grecia, y era el lugar donde habitaban las musas y Apolo. Las musas eran las inspiradoras del arte, ¿no? Y Apolo, pues, era un poco, era el hijo de Zeus, patrono de la música y de la poesía, y presidía las artes y el pensamiento, siendo el encargado de dirigir a las musas, que eran las inspiradoras de las artes. Se hace también mención a los campos elíseos, al principio de la primera apoteosis, que, bueno, todos sabemos que los campos elíseos están en París, pero en la mitología griega era un lugar paradisíaco del inframundo, que también se llamaba el Hades, los infiernos o la ultratumba, que era el lugar sagrado de las sombras. Hombres, hombras con el programa que tenéis, que podéis leer el texto que luego se va a recitar, aparece por ahí citado en algún momento. De las sombras de los hombres líricos, que son personajes virtuosos, guerreros, heroicos, o sea, personajes ilustres que están en este mundo. También aparecerá la historieta Mercurio, que siempre aparece representado con las alas en los pies, y que era un poco mensajero de los dioses. En fin, es una historia en la cual se ensalza las máximas cualidades de estos compositores y un poco se representa una historia un poco mitológica. Sin decir nada más, yo creo que lo mejor es verlo y escucharlo. Tendréis unas proyecciones, unas imágenes, porque hay abundante iconografía, o sea, muchísimos cuadros de la época que representan el Parnaso, los distintos personajes como Apolo, las musas, Mercurio, y hemos seleccionado unos cuadros muy bonitos que podéis ir siguiendo. También tenéis la traducción del texto, que hay un texto en francés muy bonito que recitará Olga Salvache, en el recibimiento hacia ella, y que podéis ver ahí. Si se os olvida algo de lo que es algún personaje, tenéis el breve glosario que podéis consultar, y por detrás la traducción. El francés es original y para la traducción.